Desde la Coordinación de Comunicaciones de la UNCE, te presentamos las noticias de esta semana. Comenzamos esta edición con los destacados. Se realizó en la ciudad de Frías el acto de inicio del curso sobre perspectiva de género, ciudadanía feminista y educación, dictado por docentes de esta universidad, en conjunto con la Secretaría de Extensión, el INADI, Delegación Santiago del Estero, la Asociación Divas y la Municipalidad de Frías. El objetivo es contribuir al fortalecimiento de la plena democracia para disminuir las distintas formas de reproducción de violencias, prejuicios, estigma y discriminación mediante la reflexión, sensibilización y diálogos. Las facultades de Ingeniería organizaron la jornada Despertar Vocaciones Tempranas para promover el interés de estos estudios en alumnos de nivel medio. Esta jornada se realizó con más de 400 estudiantes secundarios en la sede del Parque Industrial con el apoyo de docentes, investigadores y estudiantes avanzados de las Facultades de Agronomía y Agroindustrias, Ciencias Exactas y Tecnologías y de Ciencias Forestales. A través de charlas interactivas con material audiovisual, se explicaron conceptos de la matemática, la física, la química, entre otras disciplinas básicas, en un intercambio permanente con los estudiantes. Se realizaron en el Paraninfo Universitario los actos de colación de grado de las facultades y de la Escuela para la Innovación Educativa. Toda la comunidad universitaria participó en ambas ceremonias, donde asistieron los flamantes egresados, en compañía de sus familiares. Tanto algunos egresados como docentes de las carreras dirigieron sus palabras como mensaje de reflexión para los nuevos profesionales. La Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja celebró sus 66 años de vida mediante un acto académico en las instalaciones del Sanjón. Las autoridades y los alumnos de esta escuela celebraron el aniversario de esta institución que desde el año 1950 forma jóvenes en la capacitación técnica agropecuaria. En la ceremonia se reconoció la labor de quienes formaron parte de la comunidad educativa y hoy se adhirieron al régimen jubilatorio. El ingeniero Iber Goitea ofreció unas palabras referidas a los años de trayectoria de la escuela y su personal. Al cierre, los alumnos brindaron un espectáculo artístico de danzas folclóricas. El poeta y escritor Alfonso Nassif recibió su título de doctor honoris causa, otorgado por esta universidad como mérito a su trayectoria como actor cultural. El acto se realizó con la participación de los escritores Salvador Chaila como padrino interno y Carlos Artacher como padrino externo. La rectora encabezó la mesa de imposición del título honorífico, acompañada del resto de las autoridades. En el desarrollo de la ceremonia y luego de la presentación de los padrinos, la rectora otorgó el título, la medalla y la resolución como atributos de distinción. El escritor recibió además reconocimientos por parte del doctor Carlos Olivera, vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, y de Jorge Azar, intendente de Suncho Corral. Al finalizar el acto, el flamante doctor ofreció a los presentes un recital poético acompañado del músico Martín Bunge. La Secretaría Académica anuncia la inscripción para los módulos que posibiliten el ingreso a mayores de 25 años que no posean título secundario. Bueno, el ingreso universitario en la modalidad mayores de 25 años sin título secundario es un ingreso específico para aquellos jóvenes o aquella población, digamos, que no pudo culminar sus estudios secundarios por diversos factores, pero que sin embargo desean o aspiran a tener un título universitario. Entonces, a través de este proceso se les da esa oportunidad. Lo que sí sería importante aclarar es que este ingreso no es que acredita un título secundario para los jóvenes, sino lo que hace es proponer o fortalecer determinadas competencias que consideramos necesarias al momento de iniciar una carrera universitaria. Todos los que estén interesados en participar de este proceso tienen que venir por Secretaría Académica de Rectorado, aquí en la parte central, entrando por Avenida Belgrano, por la mañana, a partir de las 8:30 hasta la 1 de la tarde, pueden venir y pueden inscribirse con nosotros, digamos, en el área en la Subsecretaría de Programas y Proyectos. Hasta aquí les presentamos lo más destacado de esta semana. Nos encontramos en la próxima emisión de Info UNCE.